like Gilda, or a picture like Gilda. Si Gilda ha pasado a la historia como una sex symbol es gracias a Rita Hayworth. Pero si Gilda ha pasado a la historia como uno de los mejores clásicos en toda la historia del cine, es gracias a que todo el equipo trabajó para encumbrar a la actriz al estrellato. El responsable, o mejor dicho, el culpable, es el director de la Columbia Pictures, Harry Cohn. Estamos en 1946. La Columbia Pictures no es precisamente uno de los estudios más prestigiosos de Hollywood del momento, y Harry Cohn lo sabe muy bien, pero está empeñado en entrar en el Star System. Para ello, necesita crear una estrella propia, y ya tiene a Rita Hayworth. Hayworth lo tenía todo. Era joven, era guapa y bailaba muy bien. Así que lo único que le quedaba era reunir al mejor equipo para asegurar el éxito de la actriz. Para ello vamos a retroceder un par de años en el tiempo, a 1944. Ese año la Columbia estrena la película Las modelos, protagonizada por Gene Kelly y Rita Hayworth. La primera en ser reclutada para el proyecto de Gilda es la guionista, Virginia Van Apt. Lo que más valoraba Harry Cohn de esta guionista era que permitía que la producción interviniese en el proceso de elaboración del guión. Así que, tras el éxito de la película, Harry Cohn no se lo pensó dos veces para nombrar a Virginia Van Apt productora de Gilda. Con esto, Harry Cohn permite que una mujer acceda al puesto que hasta ahora había estado reservado para hombres, y Virginia Van Apt no desaprovecha esta oportunidad. El siguiente en ser reclutado es el director de la película, Charles Vidor. Hasta ese momento, Vidor había demostrado que ningún género se le resistía y había hecho numerosas películas para la Columbia, entre las que contamos dramas o westerns. A pesar de que nunca había definido un estilo propio, tenemos que reconocer que siempre cumplía con las expectativas. Volvemos a 1946. Gilda ya tiene un director, tiene una productora y tiene a una actriz protagonista. Solo queda encontrar al actor masculino que compartiera escenas con Rita Hayworth. Aunque en un principio se le ofreció el papel de Farrell a Humphrey Bogart, este lo rechazó y fue finalmente Glenn Ford quien asumió el papel. Esto facilitó mucho las cosas a Vidor, que ya había dirigido a la pareja formada por Hayworth y Ford en la película La dama en cuestión. Glenn, Rita has something she wants to say to you from San Francisco. Gracias a la amistad que mantenían Hayworth y Ford, no les fue en realidad difícil crear esa química que necesitaban los protagonistas de Gilda. You're not only a fine actor, you've been my dear friend. Basándose en una historia de E.A. Ellington, los encargados de realizar el guión fueron Marion Parsonet y Joe Eisinger. En todo momento estuvieron supervisados por Virginia Van Apt. Van Apt quería asegurarse de que Gilda pasara la historia por algo más que su provocativa belleza. Gilda se mantiene como una de las mejores películas en toda la historia en llevar a la práctica las teorías del psicoanálisis. En resumen, la película cuenta cómo Johnny Farrell es un tipo americano que se gana la vida jugando en las calles de Buenos Aires hasta que el dueño de un casino, Valin Manson, le rescata. That's your idea of a friend? That is my idea of a friend. A partir de ese momento, ambos hombres desarrollan una íntima amistad que se va a ver afectada cuando Valin se case con Gilda. Queda claro entonces que la historia va a girar en torno a ese triángulo amoroso que van a formar los tres protagonistas, pero parece que Gilda quiere jugar al despiste y mezcla el género del melodrama con el género del cine negro o film noir. Este nuevo estilo surge en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. El cine negro crea personajes en el límite entre el bien y el mal, a los que siempre atormenta un pasado oscuro, y donde todo el mundo tiene algo que esconder. Este es el caso de un pasado que Gilda y Johnny parece que todavía no han olvidado. Este nuevo género, que jugaba con la ambigüedad y los dobles sentidos de los diálogos, he's a very attractive man, if you like the type. He's a boy. Consiguió sacar a la luz muchos de los tabúes sexuales prohibidos por la censura de la época, tales como el sadomasoquismo o la homosexualidad. Muchos la relacionan con la figura de la femme fatale. La femme fatale era un estereotipo que el cine negro utilizaba para criticar a aquellas mujeres que utilizaban su libertad sexual e independencia para manipular a los hombres. Van Apt juega con la apariencia de femme fatale de Gilda. Para mostrarnos también su lado más vulnerable. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. En realidad, Gilda es una mujer que busca el amor,
en un mundo en el que los hombres solo buscan sexo. Johnny Farrell representa al hombre que ha vuelto de la guerra y se ve desplazado por Hilda, a la que odia. Pero no la odia por ser mujer. La odia porque ha abandonado el rol tradicional de mujer y ha puesto en jaque el papel dominante del hombre. Balin Manson es el dueño del casino de Buenos Aires y es interpretado por el actor George McCready. A Balin se le presenta como un dictador que da las órdenes y Johnny las cumple. Además, es imposible no fijarse en las indirectas que hay entre Farrell y Balin, que sugieren una posible atracción homosexual que muchos vinculan a la intensa camaradería entre los combatientes de la guerra. You'd have to teach me how. How to what? Swim. What else? Sure. Rudolf Maté es el responsable de la fotografía de Hilda. Maté ya había trabajado con Vidor y Hayworth en Las Modelos. Además, conocía de primera mano la estética expresionista después de haber trabajado con directores de la talla de Carl Dreyer y Fritz Lang. Debido a la importancia de las miradas como reflejo del mundo interno de los personajes, Maté emplea con frecuencia los primeros planos. Una gran parte de la violencia interna de un hombre se refleja en sus ojos. Luces y sombras reflejan la lucha que existe entre las normas morales impuestas y los deseos reprimidos. La composición revela el complejo de Edipo que tienen Hilda y Johnny. Balin aparece a menudo representado como una figura dominante que se sale del encuadre y que aparece entre sombras. Esto nos da una pista de cuál va a ser su papel a lo largo de la historia. Hilda y Johnny aparecen a menudo iluminados. En su caso, aparecer entre sombras implica malos presagios. Don't tell anybody. No. Well, I have the funniest feeling that this is it. O impulsos no controlados. El vestuario está a cargo del diseñador Jean-Louis y tiene la exclusiva función de caracterizar a los personajes en función de arquetipos. Por un lado, tenemos la contraposición entre Johnny Farrell y Balin Manson. A Farrell se le presenta como un tipo duro que no está interesado en cuidar demasiado su apariencia. Would you like a fine perfume suitable for nobility? No, thanks. We have a talcum powder as soft as rose silk. No, thanks. Mientras tanto, a Balin se le presenta como un hombre que cuida con elegancia su aspecto, desvelando su carácter de jefe de una mafia, de millonario e incluso de homosexual enmascarado. El caso de Hilda es aún más complejo. Por un lado, la riqueza de los vestidos nos muestra en el objeto en que se ha convertido al casarse, o mejor dicho, venderse, a Balin. Cuando se casa con Johnny, comienza su penitencia, por lo que Hilda sustituye el color blanco por el color negro. Este vestido escotado toma como inspiración el que lleva Madame X en el retrato realizado por Sargent a finales del siglo XIX. En aquella época fue tremendamente provocador y Jean-Louis lo rescata para vestir a Hilda, que va a convertir el negro de penitencia en negro de provocación para vengarse de Johnny. En la música destacan los dos temas originales, Amado mío y Put the Blame on Me, doblados por Anita Ellis, que fueron improvisados al final del rodaje por insistencia de Harry Cohn. El director de la Columbia, que sabía que Rita no cantaba muy bien, quería que por lo menos se luciese bailando. La coreografía, obra de Jack Cole, nos muestra cómo Hilda entiende el baile como metáfora para el sexo. I could help you get in practice again, Johnny. Este sexo puede ser sensual o puede ser provocativo. Incluso simbolizan las infidelidades de Hilda hacia Balin. You can't talk to men down here the way you would at home. They don't understand it. Understand what? They think you mean it. Mean what? Una escena de Hilda, solo una. La presentación de Hilda. Es capaz de ponerte la piel de gallina de lo inteligente que es. Hilda está tarareando el tema Put the Blame on Me, mientras Balin se acerca al dormitorio para presentarle a Johnny Farrell. Y justo en el momento del estribillo en el que se cantaría la palabra Me, Hilda se incorpora y pregunta. ¿Are you decent? ¿Me? Tan simple como eso, y Hilda acaba de resumir toda la película en la siguiente pregunta. ¿Acaso tengo yo la culpa? Put the
blame on Maine, boys. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boys. Put the blame on Maine.